Presentamos la categoría Proyectos Docentes de Educación Básica y Media. Han participado 85 personas con 90 proyectos de 10 países. Mención especial Juan Carlos Blandón Vargas, de Colombia. Proyecto Los Yogis. Institución educativa Manuel J. Betancourt. Para a entrega de prémios, José María Antón. Dou a palavra a Jorge Antón, da Virtual Educa. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Lo primero que vamos a hacer es ver un vídeo, si les parece. No se puede describir un historial tan diverso en pocas líneas. Su legado nos habla todos los días y nos guiará por muchos años más. Nos sentimos abrumados y conmovidos por la entusiasta respuesta de quienes han hecho posible que nuestro encuentro sea hoy uno de los referentes mundiales en el diálogo sobre cómo influye la educación en el devenir del presente. Un hombre para quien no existieron los imposibles. Su mirada cristalina vio con claridad el futuro de la educación global. Y yo desde aquí tengo que agradecer a todos y a todas el haber hecho posible algo que no fue un sueño. Los sueños normalmente son sueños. Y en este caso fue una realidad pequeña que se ha convertido en una gran realidad. Este es un homenaje al hombre que iniciaba cada día con el ideal de generar conciencia, potenciar la colaboración público-privada, compartir experiencias y conectar ideas y personas en torno a la innovación educativa para la transformación social. Uno lleva en la mochila por la que camina por la vida, pues lleva sus recuerdos, lleva a su familia, lleva esperanzas. Queremos que sigan siempre con nosotros. Y la forma de seguir con nosotros para intentar entre todos conseguir un mundo mejor no puede ser otra que a través de nuestros foros de encuentro. Cientos de miles de estudiantes, maestros, directivos de instituciones educativas, mandatarios, funcionarios de gobierno, representantes institucionales y corporativos han sido y siguen siendo cómplices de este sueño compartido. ¿Quieren ver en qué queremos convertirlo con el apoyo de ustedes? Queremos que el planeta se recomponga y con las manos de todos vuelva a ser azul. Gracias, chicos. Estoy seguro de que entre todos trabajaremos incansablemente para hacer de este mundo un lugar que merezca la pena para Julius, para Julia, para todos y para todas. Gracias por estar ahí. Un homenaje al maestro, al líder, al amigo, a un visionario que nos hizo soñar con una educación, la mejor para las generaciones futuras, José María Antón. José María Antón. Hace tiempo que él nos abandonó,
Es difícil para nosotros. Aquí estamos su familia. Lo único que hemos pretendido es mantener el legado. No sabíamos si seguir o no seguir, pero seguimos en el camino. Y en ese sentido creímos importante que su nombre estuviera ligado a unos reconocimientos a la innovación, porque toda su vida él fue un innovador. Por eso estamos hoy aquí. Esta es la segunda edición, la primera presencial, la segunda edición de sus reconocimientos. Y es nuestro interés mantenerlo en el tiempo. Lo hicimos en 2020, lo hemos hecho en 2022. Esperamos poderlo hacer en 2024 de nuevo. Y con estas palabras, aquí está la hija de José María, Laura Antón, y aquí está su mujer, Consuelo del Val. Le dejo a ellas para que nos presenten a los reconocimientos de, de esta edición. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Quiero agradecer la presencia de todos los que estáis aquí y también los que estáis en formato virtual. Y también dar las gracias en nombre de mis hermanas, Ainhoa y Julia, que siempre nombraba a mi padre, como habéis podido comprobar. Escribían un artículo el director ejecutivo del 3A, Víctor Morel, que no hay educación superior ni inferior, hay educación en mayúsculas. Este tipo de reconocimientos que llevan el nombre de una persona que sí que sería innovadora, sería quizás visionaria, no diríamos, pero él más bien se veía como un soñador. Y este tipo de personas que generan proyectos, que fomentan que nuestros alumnos trabajen y desarrollen un tipo de competencias y habilidades que le van a hacer ser mejores ciudadanos en un futuro, lo que gana realmente es la educación, así con mayúsculas. Gana la educación y por lo tanto ganaremos todos, porque son nuestro futuro. Presentamos la categoría Proyectos Docentes de Educación Básica y Media. Han participado 85 personas con 90 proyectos de 10 países. Mención especial, Juan Carlos Blandón Vargas, de Colombia. Proyecto Los Yogis. Institución educativa, Manuel J. Betancourt. Siguiente reconocimiento, a Nahuel Alejandro Holman, de Argentina, cuyo proyecto es Misión STEAM Latam Chicas a Marte, Estructuración Educativa, Escuela Rural número 553, San Cayetano.